Sí, hay tres empresas que están vinculadas a este emprendimiento. Es una empresa de un señor Benítez de Esperanza, el que hace toda la parte de impulsión. El ingeniero Aumer, con su empresa, hace la planta de tratamiento y potabilización. Y el ingeniero Zarza hace la parte del pontón flotante y la parte de energía eléctrica para las electrobombas, tanto de la toma de agua como la energía que se necesita para la planta de tratamiento en sí de agua. Los caños que se ven ahora en Santa Rosa son los que se van a utilizar para bombear el agua cruda desde la parte fija, digamos, desde los pontones hasta la cámara de rebombeo, que lo que se ve ahora en Santa Rosa en construcción, en una esquina, es la planta, es solamente el rebombeo que va allí. Desde allí se rebombea el agua cruda por una diferencia de niveles hasta la planta de tratamiento que está en Las Leñas. Que nos explicaba el ingeniero de Liproda, el ingeniero Caballero, que es el inspector de Liproda, es que se reinician las obras con fondos de la provincia. Y tienen un plazo de ejecución que va en el orden de los 6 meses para terminar todo lo que sea cañería de impulsión. Y la planta de tratamiento también está hecha ya, la parte de hormigón en sí, está hecha en un 95%, o sea que falta todo lo que es la parte electromecánica, la instalación en sí de los filtros y todo eso. Nosotros teníamos conocimiento que venían de la nación a la provincia y de la provincia a esta obra, como a muchas otras obras que se hicieron acá en Misiones. Y en este momento lo que nos explicaba el ingeniero es que los recursos son de la provincia. Aproximadamente 6 meses en el caso de continuar bien el tema de los flujos de fondos y otros menesteres que son que hacen esta obra. Esta planta con esta cantidad de bombas y con este sistema de filtrado que tiene está hecho para 50.000 habitantes aproximadamente, pero se va a unir a la otra planta que está funcionando en el barrio, en el centro, en el que viene el río Iguazú. La idea es, a medida que crezca Iguazú, ir aumentando la cantidad de bombas, se va a dejar todo previsto. Las cañerías de impulsiones son muy grandes, son de 70 centímetros de diámetro. Y es, ¿por qué son tan grandes? Porque se va para que algún día, hasta que se llegue a usar las 10 electrobombas, se va a que tenga capacidad de bombeo y de conducción de agua. Y en la planta de tratamiento se puede hacer otros módulos para seguir creciendo en el caso de que se necesite.